tardes para usted y toda su gran audiencia. Bueno, Eduardo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, coméntenos, recién comienzan obviamente las tratativas a poder dialogarse con respecto a la mesa del agua, pero ¿cuáles serían los beneficios? ¿Qué se puede extraer obviamente de estas negociaciones o de estas oportunidades de poder plantear proyectos o ideas con respecto a la crisis hídrica? Claro, bueno, ayer se planteó un poco el programa que tienen, los objetivos, cómo sería la cosa, las reuniones, y bueno, se nos brindó la oportunidad de poder opinar cada uno en su área. Sí. Y bueno, lo que nosotros planteamos de la Federación y Junta de Riego de Chimba es la necesidad de poner urgente 300 perforaciones a funcionar, que hace más de 3 años que nosotros las pedimos. Sí. Estaba la licenciada Graciela Martín, que era la que hacía de coordinadora, y bueno, estuvimos trabajando en algún plan estratégico San Juan antes de que comenzara la pandemia, y le decía a Graciela, ¿cuánto hace de eso? Por lo menos 3 años, no, casi 4, don Garcema. Digo, entonces no miento cuando yo digo que hace más de 3 años que pedimos las 300 perforaciones. Claro. Y bueno, creemos que ahora nos pueden dar un poco más de bolilla, porque bueno, estaban los dos ministros, estaba gente de hidráulica, gente de la Secretaría del Agua, y creo que han tomado nota de la urgencia, porque bueno, ustedes saben que siempre hay estudios y cosas pendientes, sí. Pero sabemos que en el subsuelo habían 2 o 3 versiones. Las más pesimistas decían que había entre 10 y 15 mil hectómetros extraíbles con las perforaciones actuales. Sí. Las más optimistas decían 30 mil hectómetros. Entonces, bueno, nosotros hacemos la cuenta. El río trae 500, 600 hectómetros, hay que sacarle otros 700 a su suelo. En 3 años, que es lo que se calcula que puede durar esta sequía, seamos más pesimistas y le pongamos 4 años. Sí. Extrayéndole 700 hectómetros, son 2.800 hectómetros, de los 15.000 no llegamos ni a la cuarta parte. Entonces creemos que es la solución urgente, ya se lo planteamos al señor gobernador allá por el 22 de octubre, le planteamos varios puntos, creo, no sé si les llegó a ustedes el comunicado, sí. Habían algunas cosas urgentes, que entre las urgentes estaba la puesta en funcionamiento de esas perforaciones, lo de flagrancia para los robos de agua y los bañistas, y lo de la posibilidad, con la ampliación de la ley de emergencia hídrica, de que los privados pudieran hacer trato con el Estado para poner a funcionar sus perforaciones, que la perforación está en condiciones, pero el equipo de bombeo no. Claro. Así que bueno, nosotros lo volvimos a recalcar ayer, y le dijimos que lo necesitábamos para agosto, pero del 2020, no agosto del 2022, sí. ni del 23. Agosto del 2020 necesitábamos las 300 perforaciones, así que se pusieron manos a la obra y que, bueno, desde Chimba habíamos presentado una carpeta con 15, 16 perforaciones privadas que estaban dispuestos a hacer trato con el Estado. Así que, bueno, todo esto en el marco de que una perforación nueva sale del orden de los 30 millones de pesos y sí. Poner a funcionar una perforación, ponerle un equipo de bombeo y electrificarla está en el orden de los 2 millones, 2 millones y medio de pesos. Claro. Entonces, con los 30 millones de pesos que sale a hacer una perforación, podemos poner 10 o 12 perforaciones a funcionar. Exacto. Así que, bueno, eso ha sido un poco lo que hemos planteado nosotros. Había gente de las comunidades indígenas, había gente de Hachal, había gente de las distintas secretarías, de minería, de medio ambiente, de ciencia y tecnología, y bueno, entre todos hemos tenido una linda y amplia reunión desde las 17:30 que habrá empezado hasta cerca de las 21, así que bueno, creo que nos han escuchado, se ha tomado nota, esperemos que veamos los resultados pronto. Bien, Eduardo, y mientras tanto, porque esto obviamente lleva un proceso donde hay que empezar a hacer funcionar estos pozos, si son nuevos o si son los privados que hay que refuncionalizar, en el mientras tanto el productor sufre los embates de la sequía. Los que tienen los pozos, bueno, tienen quizás una ventaja, pero ¿qué pasa con el resto que no tiene perforaciones para poder hacer la extracción de agua? Bueno, esa es la idea, poder en las zonas, o sea,
Hay zonas del Gran San Juan donde tenemos un agua subterránea muy buena y casi de mejor calidad que la del río, y hay otras zonas como Caucete, 25 de Mayo, donde el agua no es tan buena. Claro. Entonces la idea es justamente poner las perforaciones en las zonas buenas para mandar el agua a las zonas de no tan buena agua subterránea. Lo ideal es cortarla, pero bueno, nosotros proponemos y estamos convencidos de que no se soluciona la sequía con días de corta, sino con soluciones como esta que le estamos planteando. ¿Por qué? Porque querer solucionar la falta de agua con más días de corta es lo mismo que querer apagar un incendio con un balde de nafta. Entonces, creemos que la solución es, sí, en vez de cortar 180 días el suministro de agua, es poder darle agua, no le digo todos los días, porque hay partes, días, en claro, meses no en el sabía. Invierno, que por la monda y por algunas otras cosas, toda la vida se ha cortado 20 sí, días cada claro. mes, qué sé yo. Pero sí, a partir de agosto, poder regar todos los días, a lo mejor con la mitad del coeficiente de los diques y del río, y la otra mitad con agua de las perforaciones. Así que creemos que eso es posible y creemos que es la solución urgente para esto. La solución a mediano plazo, también se lo planteamos al gobernador, sí, es poder conseguir dineros que sean pagables para los productores, ¿no es cierto? Algunos serán subsidios para los más chicos y otros serán a tasas muy bajas, y poderlos pagar y devolver para poder llegar a un 100% del riego presurizado. O sea, pero eso no se soluciona de un día para el otro. O sea, no es que ya para esta temporada vamos a tener todo riego presurizado, ni teniendo la plata, porque no hay equipamiento o empresas disponibles para hacer todas las hectáreas que habría que hacer. Claro. Además, es un pero costo muy sí alto. A mediano plazo. Hablemos de un par de años, 3 años, que se solucione eso. Y a largo plazo, planteamos, también se lo planteamos al gobernador en aquella oportunidad, y lo hemos vuelto a plantear ayer, es poder lograr una tubería como el gran acueducto, Gran San Juan, San Juan, ¿cómo se sí, llama? Para traer el agua ya presurizada por la altura desde el dique Punta Negra, por lo menos a todas las partes más cercanas del Valle de Tulum, y entregar el agua presurizada. Ahí sí estaríamos de acuerdo en que nos den el agua por volúmenes, porque no gastaríamos energía para aumentar la presión, sino que tendríamos que tener un caudalímetro en la puerta para medir el agua que consumimos y nada más. Claro. Así que bueno, esas creemos que son las soluciones, como le digo, urgentes, a mediano plazo y a largo plazo. Bien, y usted, en diálogo obviamente con los viñateros, ¿ha tenido algunos que le hayan dicho que estén en duda de poder plantar nuevamente, de cultivar nuevamente por esta imposibilidad o en realidad incertidumbre si van a tener o no agua para riego? Bueno, el señor director en la reunión que tuvimos el martes con la Junta de Riego dijo que el que no tenga pozo este año que no haga chacra. Sí. Tampoco creemos que sea la solución, porque la chacra no solo vive el chacarero y el empleado del chacarero, sino es lo que nos alimenta a los que consumimos verdura, ¿me entiendes? O sea, sí, no es que yo sea vegetariano, pero bueno, cada vez que uno está un poco más viejo se va acostumbrando más a comer verdura. Sí, y por los precios de la carne, comer verdura, ¿no es cierto? No, y y además si no también tenemos verdura, también va a ser imposible comprarla, ¿me entiendes? Claro. O sea, va a poner un precio exorbitante que no se va a poder comprar. Exacto. Por eso es que creemos que el chacarero necesita algunos días con agua en el invierno, como se ha hecho siempre, ahí entre junio y julio, algunos 10 días, okay, y después ya a partir de agosto necesitamos el agua permanente. O sea, lo que nos planteaba Hidráulica el otro día era 10 o 12 días con agua en marzo, 10 o 12 días con agua en abril, otros 10 o 12 días con agua en mayo, y después junio, julio sin nada, agosto 10 días con agua, y septiembre 10 días con agua, y creemos que eso no es aceptable, sí, para ningún tipo de cultivo, no solo el hortícola, sino para todo lo se imagina que nosotros, que yo siempre recuerdo a mi padre, que me decía, mirá, Eduardito, al 31 de agosto vos tenés que tener todo podado, atado y regado. ¿Y cómo vamos a regar al 31 de agosto sí, todo si nos van a dar 10 días de agua en todo el invierno, 10 días de agua en el mes de agosto? No, es entonces creo que por eso es que necesitamos urgente, urgente, que se hagan estos trabajos y que podamos suplir el agua que no trae el río con el subsuelo. Y como le digo, no hace falta hacer grandes estudios, porque sabemos que hay mucha más agua de la que podemos necesitar en estos 3, 4, 5 años que pueda durar esta sequía. Claro. Entonces,
Por supuesto que no es la solución definitiva. La solución definitiva es poder hacer los riegos por Representar, goteo y sí. presurizado y qué sé yo, pero bueno, es la solución inmediata, digamos. Sí, pero bueno, con esto un financiamiento necesita porque, bueno, es muy caro mantener hoy el riego por goteo. Eduardo, ¿pudo escuchar la presentación de la emergencia hídrica de Juntos por el Cambio en la jornada de ayer, la creación de esta mesa, de este Ministerio del Agua? ¿Qué opinión le merece? No lo escuchamos, pero nosotros ya lo planteamos también en Bien. en el petitorio que le digo que le presentamos al gobernador. Dijimos que el agua tiene que ser una cuestión de Estado y que sería interesante que tenga un ministerio de agua, que no dependa. O sea, ¿qué es lo que pasa? Este país siempre nos ponemos los zapatos en la cabeza y el sombrero en los pies. Sea el mundo al revés. Usted imagínese, yo no tengo nada contra ninguno de los ministros ni nada por el estilo. Claro. Pero en San Juan, el Ministerio de Obras Públicas se dedica a distribuir el agua y el Ministerio de la Producción se dedica a hacer obras a través del PROSAP. Entonces, es el mundo al revés. Yo creo que el Ministerio de Obras Públicas es el que tiene que hacer las obras, la distribución la tiene que tener el Ministerio de Producción, que sabiendo más o sabiendo menos, el ministro está siempre en contacto con los productores y que son los que sabemos más las necesidades. Es Claro. más, yo se lo planteé en alguna reunión hace un par de meses al señor director. Le dije, mire, yo veo aquí el comité de presa, el comité de defensa de los diques, el comité de lepre, el comité de energía, el comité de no sé cuánto. Le digo, ¿y dónde está el comité de los ingenieros agrónomos y los productores que son los que sabemos las necesidades de la planta? Porque, simulamos que no hay agua y vamos a cortarle el agua tantos días y punto. Y creo que no es la solución, le vuelvo a repetir, es como querer apagar el incendio con un balde de nafta. La solución es poder reponer ese agua que no viene por el río. Y eso lo tenemos, la naturaleza es sabia y lo tenemos abajo en nuestros terrenos. Es posible que hay zonas, como lo decía recién, Caucete, 25 de mayo, que la Sí. calidad de ese agua subterránea no es buena. Y bueno, tenemos que tener las perforaciones que estén, hay muchas fincas abandonadas y que las perforaciones están en desuso, pero no por la perforación propiamente dicha, sino por el equipo de bombeo. Entonces, poder poner equipos de bombeo en las zonas donde hay agua buena y poderla enviar a las zonas donde el agua no es tan buena o no se puede extraer. Exacto. Entonces, poder sustituir esto. Yo, año 68, tenía 13 años y ya había abandonado la escuela y llegaba, y no teníamos ni un solo día de corta, y se lo planteé expresado al ministro Ortiz Andino, me dice, no puede ser, ya sé. Le digo, mire, señor ministro, en el año 78, finales del 78, es cuando se inauguró el primer dique de Uyún, ¿me entiende? Sí. Le digo, y antes no teníamos dique de embalse, entonces, ¿qué hacíamos con el agua? O teníamos dos posibilidades, tanto en el dique partidor como en el nivelador. O la tirábamos al río o la poníamos en los canales. Más vale que si estábamos en sequía no le íbamos a tirar al río. Entonces, y se regaba sábado, domingo, lunes, martes, Navidad, Año Nuevo, Reyes, primero de mayo, siempre se regaba porque no había que desperdiciar el agua. Claro. Entonces creo que a eso es lo que tenemos que llegar. ¿Y cómo solucionamos eso? Y con las 300 perforaciones estatales, esas sí eran de 10 pulgadas, que son 100 litros segundo, que proporcionaban aproximadamente 30 metros, más 8 o 9 que traía el río San Juan en el mes de enero del año 70, y se perdieron muchos kilos de uva, un par de cosechas y qué sé yo, pero empezó, la sequía comenzó a acabarse en febrero del 71 con una lluvia que hubo en los cerros y bajó, yo vivía al lado del río y si me descuidaba se me mojaban los pies cuando me bajaba de la cama. Sí. Y después, bueno, ese año nevó, nunca me voy a olvidar, allá lo festejábamos a San Pedro en el Mogote, va, todavía es nuestro patrono, y el finado Padre López, y se acabó la sequía, ves que hay una nevada de los Cerros de Sonda hasta la última cumbre de la cordillera. Y bueno, año 71, cosecha 72, digamos, regamos bien, cosecha Sí. 73, y cosecha 74 tuvimos la mayor cosecha de la historia de la vitivinicultura sanjuanina. Cosechamos 1.230 millones de kilos de uva, no como ahora que estamos peleando que si son 500, 480. Claro, ¿Me entiendes? sí, Entonces, sí. ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que es posible, no es que yo sea un iluminado ni nada, Claro, ya lo he vivido no y es nada del otro junto mundo. conmigo lo han vivido muchos productores que tienen la edad mía o mayores que yo. Bien, bien. Entonces, es Es posible. posible, es posible. Eso es un mensaje de esperanza. Entonces, obviamente, y con esta mesa del agua que se puedan dar estas estrategias y estos proyectos e ideas que se tiene de parte de los productores, Y se sí. pueda implementar finalmente. Desgraciadamente, por ahí los tiempos del Estado no son los mismos nuestros. Claro.
porque la burocracia y bueno, y algunos dicen, che, pero ¿por qué le sale 30 millones de pesos una perforación al Estado si yo conozco a alguien que le ha hecho en 10 o 12 millones? Y es muy sencillo, usted si va a contratar con el Estado y va a hacer el trato hoy día y va a cobrar de aquí 3, 4, 5 meses, ¿me entiende? En cambio, si va a contratar con un privado, el privado le va a decir, poneme la mitad de la plata antes de empezar y apenas terminemos me ponen la otra mitad. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, por eso, y bueno, y hay que hacer licitaciones, y hay que hacer un montón de cosas, y hay que conseguir el dinero, y bueno. Todo eso es lo que nosotros venimos planteando hace más de 3 años y vemos que no se toma el toro por las astas, como es el dicho tan popular. Bien. Bueno, Eduardo, esperemos entonces que con esta mesa sea el inicio de un destino final que tenga un proyecto obviamente favorable hacia los productores y obviamente a los ciudadanos. Le agradecemos, Eduardo, por la comunicación, ha sido muy amable. Esa es la idea, muchísimas gracias y un gran saludo a ustedes y a toda su audiencia. Bien. Bueno, pasaba entonces Eduardo Garcés en este inicio de la tratativa de empezar a dar a conocer ideas, proyectos de la Mesa del Agua. Obviamente hay mucho para plantear, hay mucho para trabajar. La idea es obviamente que los productores puedan realmente realizar su plantación.